La figura de la Vita Collection fue lanzada en el verano de 2010 en Estados Unidos. Esta tiene como característica principal ser muy similar a la línea de Kenner lanzada en el año 1978. Hoy, en Coleccionista vemos Top 5 de la Vita Collection 2020. Empezamos. Y en el puesto número 5 tenemos a Cara Dune, la cual costó $13 en Estados Unidos. Viene con 17 puntos de articulación y dos accesorios, un blaster y un blaster cañón. Esta figura resalta por la belleza de escultura del rostro, hermosa. Creo que es la mejor escultura de mujer hecha en esta línea de Vintage Collection. Detalle añadido es que salió también una versión carbonizada a un costo un poquito más elevado. Si no has comprado esta figura, anda a comprar rápido. Y en el puesto número 4 tenemos otro Darth Vader para tu colección. A un costo de $14 en Estados Unidos, viene con 14 puntos de articulación, tiene dos accesorios. Obviamente su lightsaber y su capa removible. Pero lo interesante de esta figura es el cartón. Tiene una pequeña escenita de Rogue One, lo cual es un buen detalle. Pero es otro Vader más. Y en el puesto número 3 tenemos a Wolfie. Viene con 15 puntos de articulación, 3 accesorios, 2 blasters pequeños y un casco removible. El rostro tiene el detalle de la cicatriz que es perfecto. Si no lo has comprado hasta ahora, yo te diría que vayas a comprarlo porque todavía se encuentra en tiendas y a un precio muy cómodo. Corre, corre, corre. Y en un merecidísimo segundo lugar tenemos a Fives, el cual solo costó $14. Tiene 17 puntos de articulación y tiene 6 accesorios. 2 blasters pequeños, un blaster regular, un blaster rifle, un helmet removible, hombrera removible y aparte tiene su backpack. Esta figura tienes que comprártela así así porque está hermosa, el cartón es hermoso. Corre, 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 corre. Y el bonus track 2020 viene a cargo de este trip pack de la 501. Viene Echo, viene Jesse y viene Fives. Si no has obtenido este trip pack cuando salió a la venta, entonces estás perdido porque ya los precios están elevadísimos. Y el efecto Mandalorian llegó al primer lugar con Din Djarin, figura de la Vintage Collection número 166. Costó $13 en Estados Unidos, viene con 17 puntos de articulación, 3 accesorios, un rifle blaster, un blaster y una capa removible. Esta primera versión de Din Djarin en 3.75 ha sido la más vendida en el 2020. En Estados Unidos está casi agotado. En Lima todavía lo puedes encontrar a un precio de 80 soles. Esta figura no ha sido una de las mejores que se haya hecho en la línea de Vintage Collection. Es más, le hubiera cambiado esa capa de plástico por una capa de tela, se hubiera visto mucho mejor. Pero Filoni y Favreau se encargaron de poner esta figura en el top 5 de Vintage Collection 2020 para los coleccionistas de Moss. Y este ha sido el top 5 de la Vintage Collection 2020. La encuesta la hemos tomado en el grupo de coleccionistas de Moss y de ahí hemos sacado este top 5 de figuras de 3.75. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, se los quiere, hasta luego.